A continuación, AM Diario. Se materializó por completo la visión empresarial de los hermanos Gerardo Toledo Coutinho y Rogelio Toledo Coutinho a través de la torre digital de Diario de Chiapas, donde se unen la base de este medio de comunicación con todo el equipo material y humano del diario impreso y el área de multimedia. En este año, un logro más hace crecer a esta empresa en materia digital con la inauguración de Multimedia Tapachula, conformando lo que hoy es Diario de Chiapas Media Group, la cual está acorde a los avances de la comunicación. Somos parte de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, con la nueva implementación del podcast a diario, y TikTok, porque el principal fin es llevar la información a toda la audiencia, incluyendo a los más jóvenes. Todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores, y por supuesto, todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta al crecimiento de Diario de Chiapas Media Group. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Lluvia y fuertes vientos deja afectaciones en Comitán. Viviendas se quedaron sin techo, puestos ambulantes destruidos. Se incendia negocio de comida en San Cristóbal. Se reportan daños materiales. Este fin de semana concluye el Estatal de Motocross 2022. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos concluyendo este onceavo mes del 2022. Bienvenido ya prácticamente diciembre. Mañana ya arrancamos este último mes del 2022 y vamos a cerrar noviembre con la mejor información. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Vamos a ir de lleno porque además hoy tenemos una entrevista muy interesante. Atención todos los jóvenes, estará Gonzalo Solís en el estudio. Vamos a ir de una vez a la información para dar celeridad a todo esto. El clima en Diario TV Multimedia. Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 16 grados. San Cristóbal, 20 grados podría ser la temperatura máxima, 10 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima, 13 grados como mínima. En Tapachula, 31 grados como máxima, 22 grados podría ser la temperatura mínima. Las lluvias que se esperan muy fuertes en las regiones norte, Mezcalapa, Tulijá, Maya y Selva. Y para el resto de la entidad se prevén lluvias fuertes. Hay que estar muy atentos porque, por ejemplo, ayer sorprendió una fuerte lluvia y los vientos bastante severos en la zona de la meseta Comiteca Tojolabal. Hasta el corte de las 6:30 de la mañana del día de hoy, Protección Civil ya había dado otro adelanto con la información, porque estamos viendo en la imagen, para la gente que nos sigue en redes sociales y para quienes nos escuchan a través del 97.7, la gente tuvo que sacar sus cosas, básicamente evacuar. Entonces, hay un reporte de viviendas afectadas hasta hoy por la mañana también por Protección Civil, también puestos de venta. Ada Ivet Morales, tienes el reporte completo y todo el panorama. Muy buenos días. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. El día de ayer llovió en Comitán por la tarde, estuvo acompañado de fuertes vientos, así como truenos. Hubieron afectaciones en uno de los barrios más importantes de Comitán, como es el barrio de la Cruz Grande, donde se encuentra instalado pues una feria en honor a Santa Teresita. Los puestos ambulantes, algunos de ellos sufrieron afectaciones, fueron alrededor de 4 que fueron arrastrados por las corrientes aguas, ya que hubo estancamiento en ese lugar.
También hubo afectaciones en viviendas que se quedaron sin techo. Protección Civil, ya al saber lo ocurrido, pues realizó varias verificaciones para llevar a cabo lo que es una evaluación de los daños y así apoyar a las personas afectadas. Esto fue lo que ocurrió el día de ayer aquí en Comitán. Y hasta este momento, Adaibet, 8 viviendas afectadas, 4 locales de venta afectados también, algo más, la gente está resguardada, supongo, en los refugios temporales. Lucero, hasta el momento las familias se les dio todo el apoyo, se fueron a refugiarse en viviendas de familiares. Protección Civil atendió este reporte. Oficialmente fueron 4 negocios afectados, entre ellos pues fueron de negocios de monedas, ropa, entre otros. Las familias recibirán todo el apoyo, así como los comerciantes por parte de las autoridades municipales, pues que atendieron en su momento. No hay una zona donde están refugiados, ya que ellos, las familias afectadas, prefirieron irse a resguardar en casa de familiares. El día de hoy el clima pues está soleado, no se prevé que sigan las lluvias, sin embargo mantiene Protección Civil el monitoreo. Bien, Adaibet, entonces las lluvias ya dieron tregua y los bloqueos carreteros, ¿cómo amanecen el día de hoy? Porque ayer hubo uno en San Gregorio Ochamica, a esta altura. Así es, no hay ningún bloqueo carretero sobre el tramo federal, creo que es Trinitaria hasta frontera con Malapra, que cubre la zona que ayer estuvo bloqueado, que es San Gregorio Chamic. También hay libre paso lo que es Comitán San Cristóbal. No hay ningún reporte de bloqueo carretero hasta este momento. Bien, Adaibet Morales, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Justamente ahondando un poco más de este bloqueo carretero, fue en el tramo federal La Trinitaria Frontera Comalapa, justo a la altura de San Gregorio Chamic. Dentro de las demandas que tenían era en relación a la seguridad para esa zona, con riesgos, dicen, que ya han tenido. Y bueno, también las autoridades de gobierno en esa región, a eso de las 17 horas, confirmaron que dieron atención a la Comisión de Pobladores y se levantó finalmente el bloqueo. El tema nuevamente ahí fue la seguridad que están buscando y que están exigiendo. Voy a ir a otra información que también usted puede consultar en nuestra portada de Diario de Chiapas. Es de mi compañero Ainer González. Se ha recuperado el 20% de la población de Jaguar. Una muy buena noticia. En regiones y zonas protegidas como Calakmul, en Campeche, la selva Lacandona, en Chiapas, y Chamela, Cuixmala, en Jalisco, se ha observado un aumento gradual de la recuperación y distribución de la población de especies como el jaguar. Así lo destaca el Censo Nacional sobre el Jaguar, realizado por investigadores del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los resultados de este trabajo del UNAM estiman que la población del jaguar a principios del siglo XX era de 20.000 ejemplares, pero dentro de la primera fase del censo se encontró que el felino era una especie en peligro de extinción porque solo habían 4.000 de ellos en el país. Sin embargo, la segunda fase del censo mostró que la población aumentó en 800 ejemplares en 2018, llegando a 4.800, en el que la especie aún se encuentra en casi toda su área de distribución histórica. Para que se efectuara el aumento de la población del felino más grande de América, el censo resalta acciones como la Estrategia Nacional para la Conservación e Incremento de la Población del Jaguar, la cual consistió en apoyar al gobierno federal para crear reservas naturales que incrementaran el área protegida, implementar también el Programa Nacional Pago de Servicios Ambientales, en donde el gobierno federal pagó por medio de la CONAFOR a las comunidades rurales para incentivar la conservación de sus selvas, así como de las poblaciones de jaguares y de otros animales y plantas silvestres. Para Diario Media Group, Ainer González. Hola Tapachula, muy buenos días. Valeria Córdoba, qué gusto saludarte y a todos quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y nos escuchan a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Lucero, es un placer saludarte de igual manera desde Tapachula. Y bueno, te comento que un ex empleado de Tuzantán pues está exigiendo rehabilitación médica, ya que argumenta
se lesionó mientras realizaba labores de protección civil. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles. Luego de que fuera despedido de manera inconsistente, ex empleado del Ayuntamiento de Tuzantán manifestó su inconformidad debido a que presuntamente señala haberse lesionado mientras realizaba labores en materia de protección civil del Ayuntamiento. Me dice el director de protección civil de nombre José que me alistara porque íbamos a subir a Villahidalgo a hacer un trabajo por allá. Una vez estando allá, me entero de que se tenía que bajar un transformador de un poste, el cual nos dirigimos con otros compañeros a hacer el trabajo, pues, por la irregularidad de la zona y puesto que diario llueve por ahí, ya que es zona alta, nos dispusimos a subir en la parte alta, valga la redundancia, y ya cuando veníamos bajando, una vez de que se había bajado el transformador en la camioneta, por la irregularidad del piso, tropiezo con una persona que iba ahí y resbalo, me caigo al vacío. Francisco Guillén Bante explicó que presenta graves problemas de salud desde el año pasado, cuando presuntamente sufrió un accidente mientras se dirigía a trabajar en un transformador y cayó en un vacío de alrededor de 4 metros de altura y que lo dejó con lesiones craneoencefálicas. Con el paso del tiempo, en vez de concretar la cirugía que yo requería y que ellos mismos se dieron a la tarea de buscar a los maxilofaciales, que fueron como 5 personas que me atendieron tanto en Tapachula como Huixla particular, y en Ciudad Salud, una vez que tenían ya las cotizaciones, nunca me autorizaron el dinero, nunca autorizaron el recurso. Por lo consiguiente, en un homenaje dice Bañobet que me operó, cosa que es totalmente falsa. Puntualizó que requiere tratamiento médico y que lleva meses solicitando el apoyo del ayuntamiento. Sin embargo, no le han dado respuesta oportuna, sino al contrario, ahora se encuentra desempleado, por lo que pide le cumplan con la rehabilitación médica que en su momento le ofrecieron cuando se lesionó conforme a las garantías laborales. Informó desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Y bueno, pues ahí está la denuncia de este ex trabajador de protección civil hacia el ayuntamiento de Tuzantán, en especial, por supuesto, al presidente Bañobet Guzmán. Estaremos muy pendientes de lo que se genere en las próximas horas con respecto a esta información. Y bueno, en otros temas te comento que habitantes del sur poniente de aquí, de Tapachula, se han mostrado inconformes debido a que ya se echó a andar el centro de atención a migrantes en el parque ecológico de la ciudad. Te invito a que veamos el material que preparé al respecto. A pocos días de que el Instituto Nacional de Migración echara a andar el centro de atención a migrantes en el parque ecológico de Tapachula, habitantes de la zona surponiente de la ciudad han externado de nueva cuenta su inconformidad ante estas instalaciones. Los afectados argumentan que, como habían previsto, el regreso de extranjeros a esta zona empieza a generar cantidades de basura en la vía pública, lo cual, además de ser un problema de imagen, es un foco de infecciones latente. Señalaron que el parque ecológico servía como espacio para actividades recreativas y debido a los migrantes ya no se podrá hacer uso de él. Anteriormente, ciudadanos manifestaron que realizarían marchas y bloqueos para evitar que este centro de atención fuera instalado. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Y bueno, como señalé anteriormente, ciudadanos de esa zona, sobre todo del fraccionamiento Solidaridad 2000, pues había manifestado que iban a realizar marchas y bloqueos para que este centro de migrantes no fuera instalado. Sin embargo, pues ya se echó a andar. Y bueno, ese es mi reporte hasta el día de hoy y regreso contigo. Muchas gracias, Valeria Córdoba, por tu información, siempre tan completa. Un saludo para todos los compañeros en Diario TV Multimedia en el Soconusco y, por supuesto, a toda la gente que nos sigue y nos escucha. Muy buenos días. Muy buenos días, estamos pendientes. Vamos a ir al primer corte comercial. Tenemos mucha información en AM Diario. Más gas, 61 4 27 27.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! ¿Qué tal, amigos? Soy Maite Lascurain de Pandora y este 16 de diciembre vamos a estar con ustedes en Inesperado Tú. Adquiere tus boletos en Showbiz o en el Hilton Garden Inn para irnos a ver. No te puedes perder este espectáculo 16 de diciembre en el Foro Chiapas. Ahí te esperamos. Bueno, voy a comentarle de este aniversario de la Fundación Internacional Granito de Arena. Elena Villanueva ha realizado este trabajo en favor de los niños que han sido violentados de manera sexual en nuestro estado de Chiapas, desafortunadamente. Son 13 años de Fundación de Granito de Arena y es un referente de justicia social. El arduo trabajo y compromiso social de la Fundación Granito de Arena con la niñez y adolescencia chiapaneca no ha tenido límites. A pesar de que la pandemia por COVID-19 ha mermado los espacios y tiempos para brindar atención, acompañamiento y orientación psicológica a niños, niñas y adolescentes violentados sexualmente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Torres Villanueva señaló para Diario de Chiapas que desde la constitución de Granito de Arena, un grupo interdisciplinario de especialistas ha acompañado y brindado atención a niños, niñas y adolescentes chiapanecos violentados sexualmente. Sin embargo, tras el inicio de la pandemia por coronavirus, agregó que han reducido las atenciones, pero sin dejar de atender las situaciones y contextos de mayor vulnerabilidad. Y empezamos a brindarla ya casi a finales de año, con niñas que nos canalizaban las instituciones que por la gravedad de los hechos preferían que fueran atendidas aquí en la fundación. Entonces volvimos a iniciar. También esto nos motivó muchísimo a darnos cuenta que necesitábamos reforzar esfuerzos, redoblar todos los esfuerzos para poder continuar con la fundación y poder seguir brindando estos servicios, toda vez que pues, las mismas instituciones no los habían canalizado, ¿no? Porque eran niñas muy pequeñas de edad preescolar y con situaciones, contextos que agregaban mayor vulnerabilidad y que requerían esta atención urgente y especializada. En el contexto de pandemia, destacó que un número considerable de niñas y niños en Chiapas fueron violentados sexualmente, ya que muchos quedaron al cuidado de sus mismos violentadores, que en este caso, dijo, figuraron como padres, madres, hermanos, hermanas, primos, primas, abuelos, tíos y tías. De tal forma, Elena Torres destacó que la organización seguirá atendiendo a personas de escasos recursos, es decir, aquellas familias que no pueden costear la atención de los especialistas. Dentro de estas acciones,
Lidia Marina López Jiménez, colaboradora de Granito Arena, invitó a estudiantes y a la sociedad en general a sumarse a la causa de la organización, ya sea como voluntarios o con donativos. Para Diario Media Group, Ainer González. Voy a seguir con más información. El día de ayer el gobernador Rutilio Escandón y la delegada del Instituto Nacional de Migración en el estado, Paola López Rodas, pusieron en marcha el operativo de invierno del programa Héroes Paisanos. Esto con el objetivo de brindar información a los connacionales sobre sus derechos y obligaciones durante su visita a México durante esta temporada vacacional. En el evento realizado en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez, la delegada del Instituto Nacional de Migración exhortó a las más de 40 dependencias de los tres órdenes de gobierno a trabajar de manera coordinada en beneficio de los mexicanos radicados en el extranjero. Durante la temporada navideña y fin de año, recordemos que ellos regresan a sus lugares de origen para visitar a sus familiares y amigos, y con ello, pues bueno, va toda esta información. Por su parte, el gobernador Rutilio Escandón dijo que los migrantes son verdaderos héroes, quienes dejan su casa y familia para ir a trabajar y resolver los problemas de su hogar, y por eso este trabajo es responsabilidad del Instituto Nacional de Migración. El programa Héroes Paisanos opera de forma permanente, pero refuerza sus acciones en los periodos de mayor afluencia de mexicanos hacia territorio nacional, estableciendo a través de operativos especiales Semana Santa, por ejemplo, en las vacaciones de verano y ahora en las de invierno. Anualmente, cientos de mexicanos regresan a las distintas entidades del país para pasar las fiestas decembrinas, acompañados de sus familiares y, bueno, pasar buenos momentos juntos, y con ello están realizando este operativo y este programa Héroes Paisanos. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. Bueno, la Secretaría de Salud del Estado comunica que se registraron 5 casos nuevos por COVID-19 en las últimas horas. Uno de ellos, un bebé. Recordemos que el sector más vulnerable son los menores de 0 a 5 años, porque son los que todavía no pueden acceder al esquema de vacunación. Entonces, de los 5 años en adelante, sí, hay vacunas, así es que hay que acudir a los módulos de vacunación para, en caso de contraer el virus, mitigar los síntomas graves. Ahora, también están las vacunas por la influenza, para que podamos también ir contrarrestar pues a las enfermedades respiratorias, sobre todo si estamos hablando de la influenza. Y justamente hablando de las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, podrían despuntar en las cifras. La falta de vacunación en menores de edad debido a la pandemia de COVID-19 en el mundo podría propiciar el resurgimiento de enfermedades que se creían erradicadas hace más de 30 años, así lo plantea el doctor Gregory López, gerente médico de vacunas de la farmacéutica Sanofi en México. Con la llegada de la enfermedad causada por dicho virus, las estrategias de vacunación en todo el país disminuyeron, a tal grado que tan solo 3 de cada 10 infantes están protegidos contra enfermedades como la poliomielitis, entre otras. Quiero comentarles que durante el 2020, tanto la OMS como la Organización Panamericana de la Salud, como la UNICEF, bueno, pues nos comentaron que por lo menos en el mundo 23 millones de niños no recibieron las vacunas que forman parte de sus programas de vacunación. Esto representa una cifra mucho más elevada a la que se presentó en la pandemia del 2009 por influenza, e inclusive 3.7 millones más que en el 2019. Asimismo, Eduardo Arias de la Garza, infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, reveló que en el norte del país es donde mayor cobertura de vacunación para niñas y niños hay, siendo los estados de la frontera sur los de menor porcentaje, con cerca del 20% de menores con esquemas completos. El 27.5% de los niños de un año de edad tuvieron un esquema de vacunación completo. Y a los 2 años, pues bueno, nada elevado también el dato, 31.1% de esquema completo. Dependiendo de la zona de la República Mexicana, o sea, un color más verde, mayor cobertura,
donde se va aclarando, quedando menor cobertura, y podemos también entrar en, uno, la situación pandémica, y dos, pues esta situación de que también había deficiencia de biológico, podemos este riesgo de resurgimiento de estas enfermedades. Ambos especialistas coincidieron que ante esta preocupación, señalada por la propia Organización Mundial de la Salud, es necesario intensificar campañas de vacunación a fin de evitar que viejos padecimientos vuelvan a afectar a la población. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Bueno, el día de ayer fue de manifestaciones. Vamos a empezar por esta de los padres y madres de familia de la primaria Marcos Enrique Becerra, porque están exigiendo la destitución del director Octavio Molina Díaz. Padres y madres de familia de la primaria Marcos Enrique Becerra se manifestaron para exigir la destitución del profesor Octavio Molina Díaz, director de dicha escuela, tras ser señalado de encubrir acoso sexual. Magali Rodríguez, vocera de los manifestantes, comentó que el motivo de su exigencia es porque temen por la integridad de sus hijas e hijos, ya que señalan que Molina Díaz llegó a la primaria luego de que fue acusado del presunto encubrimiento de un caso de abuso sexual en su anterior centro de trabajo, la primaria Pascasio Gamboa. Y ya tiene antecedentes, yo soy mamá nueva en este ciclo, pero tenemos antecedentes, tenemos a varios papás, de que hace 3 años lo retiraron porque él fue, encubrió a un maestro que había violado a un niño. No, en la escuela Pascasio Gamboa. Señaló que desde que el profesor Octavio llegó como director, se ha comportado de manera prepotente y agresiva con los padres de familia, situación que los tiene muy inconformes, pero al enterarse de la situación que originó su cambio de escuela, temen por la integridad de sus hijos. Y no queremos afectar, son 520 alumnos, que se pueden quedar sin clases y nosotros decimos no, que no vengan nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos estén tomando clases, pero no queremos al director. Pero los papás vienen de primero, segundo, ya han salido 2, 3 hijos de ella y tienen miedo a represalias del director. Agregó que los padres de familia recabaron firmas para exigir a las autoridades la destitución de este director y que ya las presentaron ante las autoridades estatales, quienes les dijeron que tomarían cartas en el asunto. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Este señalamiento es bastante grave, bastante severo, sobre todo si estamos hablando de menores de edad que podrían estar en algún tipo de riesgo en su integridad física, psicológica, emocional, de cualquier índole y de cualquier tipo. Entonces, ahí las investigaciones tendrían que hacerse con las revisiones y sobre todo para ver el motivo del cambio de este maestro, del cambio de centro de trabajo. Probablemente también fue por alguna situación de cadena de cambios, en fin, habría que hacer la investigación real. Vamos a ir a otra información. También le decía de manifestaciones, vamos a movernos hacia Palenque, donde integrantes de la Organización de Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres, PADUC, así se le conoce, se manifestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en la colonia magisterial allá en Palenque. La marcha dio inicio en el puente Nututún, a las afueras de la zona urbana, dirigiéndose hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República, misma que encontraron con las puertas cerradas, impidiendo el diálogo para tratar de solucionar esta inconformidad ante los constantes abusos que sufren los integrantes de esta organización. De acuerdo a lo dado a conocer mediante una rueda de prensa por parte de José Luis López, representante legal de esta organización, este movimiento se dio debido a que personal del SAT de la aduana Dos Bocas demandó penalmente a un integrante de la organización, quien denunció actos de corrupción hace unas semanas, en donde los servidores públicos le pidieron la cantidad de 5,000 pesos para no detenerle, y bueno, una carga de caña de azúcar. De manera extraoficial se dio a conocer que el presunto delito por el que era requerido en el citatorio es privación ilegal de la libertad en agravio del personal aduanal. Por ello, la organización solicita no se persiga a la población por denunciar actos de corrupción. Durante varias horas, el periférico sur y zonas aledañas a las instalaciones de la FGR permanecieron cerradas a la circulación. O sea, dicen que les están pidiendo la cantidad de 5,000 pesos para no detenerle una carga de caña de azúcar ante esta situación de denuncia. Bueno,
Veremos qué dice la autoridad correspondiente. Vamos a ir al siguiente corte comercial. Regresamos con la información deportiva. Al volver en los deportes, corre en la final de Motocross 2022. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Actívate, deja los memes y actívate. Si tú lo haces, yo cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Estamos de vuelta en AM Diario y en el estudio Lalo Solís. Lalo, siempre es un gusto recibirte. Muy buenos días, bienvenido. La escena global del deporte con Lalo Solís. Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AME Diario. Vamos a arrancar hoy platicando con todos ustedes respecto a una disciplina que el próximo fin de semana va a cerrar la temporada 2022 en la modalidad de motocross. Vamos a conocer algunos detalles de lo que fue esta reunión que sostuvo la dirigencia de este organismo, de la Asociación Chiapaneca de Motocross, de motociclismo, para anunciar este evento. Es la undécima fecha del calendario en el Campeonato Estatal 2022. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la pista donde se va a correr este domingo a partir de las 10 de la mañana y en la que también habrán muchas actividades a la par. Ahí estamos viendo algunas de las acciones que se suelen ver durante las carreras. En fin, ahí está. Este domingo se corre, desde el sábado habrá entrenamientos en la boda, de domingo las carreras, y así conoceremos a los campeones estatales 2022 del motocross en Chiapas. Ayer se sostuvo una reunión de los medios de comunicación con el comisionado de motocross, René Constantino, y esto fue lo que nos platicó. Parece que se van solidificando dentro del calendario, ¿no? Sí, mira, teníamos planeadas 12 fechas en todo el año. Quitamos una que era Playa del Sol, ya no pudimos hacerla. Y estamos terminando con 11 fechas.
la verdad, bastante nutrido todas las parrillas que hemos tenido. Creció mucho la categoría femenil, lo que ves del año pasado a este año. Muy buen nivel, de las chavitas que se han estado preparando. Categoría promocional, hemos tenido 15 pilotos, ¿verdad?, que ha crecido. Entonces, para hacer un campeonato estatal, de tener entre 50 y 60 pilotos, es bastante bueno, la verdad. Hemos visto muy buena calidad de los pilotos que han estado preparándose. Tener una fecha mes con mes en el estatal, pues eso hace que ellos se vayan preparando día a día, ¿no? Acabamos de venir una fecha de Puerto Escondido, donde en el cual Chiapas llevó 35 pilotos de 120 que llegaron. Entonces, concluimos, la verdad, con 11 fechas bastante nutridas, muy... Ahí está lo que nos dijo René Constantino ayer en la edición impresa del Diario de Chiapas. Puede encontrar más a detalle esta entrevista, esta información. El domingo están todos invitados al cierre del Campeonato Estatal 2022 del Motocross de la Asociación Chiapaneca de Motociclismo. Vamos a platicar un poquito de Tocho Bandera, y es que va a haber la actividad del torneo Uniflag del fin de semana. Fue bastante intensa, hubo muchos compromisos, destacando por supuesto algunos de los encuentros en los que estuvo un equipo que está dominando sin duda esta actividad en la capital chiapaneca. Se trata pues de Dream Team, este equipo que consiguió un buen par de triunfos el fin de semana en el torneo Uniflag. Consigue triunfos en Cayahueca, consigue triunfos en otros, va al Nacional Federado y gana, en fin. Así estuvieron los resultados de los que le cuento. Dream Team derrotó 45-6 a Zorros. Después se volvió a enfrentar a otro equipo que se presumía complicado, a Jefes, y los derrotó también 40-13. Y también destacar el partidazo que protagonizaron Mafia Team contra Jefes, 38-33, un muy buen partido el que se disputó allá en la Unicach, completando también el 19-0 que le aplicó Sirenas a Jaguares, y Panteras, que derrotó 30-0 a Genovia en esta buena jornada que se disputó el fin de semana. Y este fin de semana seguramente habrá más actividad de esta competencia allá en la Unicach, que seguiremos a detalle para traerles toda la información. Vamos a cambiar un poquito de modalidad, más no de deporte, porque ahora vamos a platicar de fútbol americano. Y es que, como todos ustedes saben, OEFA tiene en marcha su torneo estatal juvenil 2022 y hay un par de compromisos con los que se va a cerrar la actividad este fin de semana de la temporada regular para dar paso al playoff. Se trata pues de la última jornada en la que Búhos de San Cristóbal de las Casas recibe al Atlas el domingo 4 de diciembre a las 11 de la mañana ahí en el Valle de Jover, en lo que promete va a ser un agarrón de poder a poder. Primero y segundo lugar de la tabla se ven las caras en temporada regular, y dicen los que saben que esta puede ser la final adelantada. Así que bueno, ahí estaremos también dándole seguimiento a este muy buen partido. Y el sábado, allá en Villahermosa, Toloque recibe a Osos, otro de los conjuntos que está tratando de meterse a la disputa por el título y que seguramente tendrá mucha actividad tratando de buscar el triunfo. El partido es el sábado 3 de diciembre a las 5 de la tarde, así que bueno, ahí estará todo el tema con el fútbol americano y este torneo juvenil que va por ahí teniendo muchos resquicios, y ahí tendrá también actividad. En fin, ahí está lo del fútbol americano, lo del Tocho, lo del motocross. Yo lo invito para que hoy a partir de la 1 de la tarde sintonice a través del 97.7 La Remontada. Hay mucho que platicar con todos ustedes. Además, a las 4 de la tarde ya sabe que tenemos Mundial a Diario. Hoy vamos a regalar la playera de la selección dependiendo del resultado del México contra Arabia Saudita de la 1 p.m. Así que lo espero a las 4 de la tarde a través de todas las plataformas digitales. A la 1 La Remontada, ya lo sabe, y a las 4 de la tarde Mundial a Diario, que hoy vamos a tener seguro un programón. Así que ahí lo espero. Ya sabe, toda la información respecto a Qatar 2022 ahí en Mundial a Diario. Lucero, la información deportiva en AM Diario. Buenos días. Muy buenos días, Lalo. Gracias. Doble dosis de deportes aquí en Diario de Chiapas. A la 1 de la tarde La Remontada, y a las 4 de la tarde siga con Mundial a Diario. Sí, por si a la gente le hace falta estarnos viendo la jeta, pues bueno, ahí está, a la 1 y a las 4. Ok, muchísimas gracias, Lalo Solís. Muy buenos días. A ti. Vamos a enlazarnos con mi compañero Luis Carlos Silva al centro del país. Luis Carlos, muy buenos días, qué gusto saludarte. El gusto es para mí, Lucero, gracias. Muy buenos días, cordial saludo para los amigos que nos sintonizan esta mañana. En el estado de Tamaulipas, el narcotráfico sigue dando mucho de qué hablar, y es que en las últimas horas se han realizado operativos importantes en contra de cárteles y organizaciones criminales del noreste que controlan esa plaza para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Un sitio muy importante y sobre todo emblemático para estos grupos criminales, que lo mismo del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Milenio, incluso el cártel de Juárez, se han disputado esta plaza a sangre y fuego.
Hoy al respecto, el gobernador de esa entidad, Américo Villarreal, explica los pormenores de operativos muy importantes que permitieron la captura de capos en las últimas horas y que generaron el enfrentamiento con varias organizaciones criminales. ¿Te parece? Vamos a escuchar cómo lo planteó. Hicieron el determinado operativo, lo hicieron en tiempo y forma, exitosamente, y que bueno, ahora se captura una pieza más que articula la delincuencia en esta ciudad, que lamentablemente hay una reacción en ese sentido y una manifestación del agravio de haber detenido a uno de sus dirigentes y que se manifestó a través de estas balaceras, que afortunadamente tuvimos la condición de los horarios y las circunstancias en que se dieron, evitó que hubiera o no se generaron pérdidas de vidas ni heridos por estas condiciones. Así es que estamos apoyando a nuestras fuerzas de seguridad. Ser auditorio, el mandatario hicieron de esa entidad, el determinado entidad operativo. Asegura que en ese sentido se puede trabajar desde una óptica integral con el Ejército, con la Marina y con la Guardia Nacional, a no bajar las manos ni la fuerza roja del Estado, en ese sentido, para tratar de ubicar a estas personas. Te mando un abrazo, mi reporte, muy buenos días. Carlos, muchísimas gracias. Igualmente el abrazo de vuelta para ti y para todos quienes siguen los contenidos digitales de Diario TV Multimedia. Muchas gracias, buenos días. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. En San Cristóbal de las Casas, daños materiales, afortunadamente únicamente materiales, fue el saldo de un incendio registrado en un establecimiento de comida en la zona oriente de allá de San Cristóbal. Al lugar arribaron elementos de seguridad y de emergencia. El incendio se dio en la calle Real de Guadalupe del barrio del mismo nombre de allá de San Cristóbal. Paramédicos de Protección Civil informaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas, únicamente con crisis nerviosas, las cuales fueron atendidas en el mismo lugar, mientras personal del Cuerpo de Bomberos se encargó de sofocar el incendio, dejando fría la zona para evitar que se propagara el fuego a otras casas, a otros locales, y se desconoce cuáles fueron las causas que lo provocaron. Justamente en la zona altos del estado está Janet Hernández. Janet, muy buenos días. Continúa este hostigamiento en contra de las mujeres. Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un grupo de mujeres desplazadas del municipio de Aldama señalaron que continúan siendo hostigadas por problemas del grupo armado que existe entre pobladores del municipio de Aldama y sector Santa Marta en Chenaló por problemas. Silvia López, vocera de las desplazadas, dijo que no solo en su municipio se vive esta violencia, sino en otros más, y que existen varios tipos de agresiones, como son en casa, en comunidades y en diferentes lugares. Destacó que la situación de salud es crítica hacia las mujeres, ya que durante varios años han sido violentados sus derechos humanos. Hay persecución y maltrato, pero ellas siguen en pie de lucha, por lo que han aprendido a vivir en esta situación de violencia que viven en Aldama, pero que no es fácil combatirla, y que como mujeres están luchando y exigiendo que se acabe porque tienen derecho de vivir en paz. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Muchísimas gracias, Janet Hernández, muy buenos días. Los bloqueos carreteros tranquilos por el momento, las carreteras tranquilas. Bueno, ya perdimos la comunicación con Janet. De todos modos, estaremos ampliando esta información en los contenidos de Diario TV Multimedia y, por supuesto, en Chiapas a Diario y en Chiapas al Cierre. Vamos a ir ahora a la encuesta que circula durante esta semana. El tema va de la siguiente manera. ¿Cómo calificas la marcha del presidente AMLO? Bien, el pueblo mostró unidad. La otra opción, mal, es una campaña política. Y la tercera opción que usted tiene para contestar es: no me interesa. A nosotros sí nos interesa saber su opinión al respecto. Conteste, comparta, y Efraín Meneses estará dando los resultados el día viernes en Chiapas al Cierre. Corte comercial, regresamos con la entrevista del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través
de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los 5 minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Estamos de regreso en AM Diario y le agradezco mucho a Gonzalo Solís, él es director general del Instituto Municipal de la Juventud y del Emprendimiento aquí en Tuxtla Gutiérrez. Gonzalo, qué gusto tenerte nuevamente en esta tu casa, Diario de Chiapas, en este tu espacio AM Diario, sobre todo para hablar del trabajo en favor de las juventudes. Así es. Bienvenido. Que es lo que nos corresponde. Muchísimas gracias por el espacio, siempre un gusto verte, Lucero, y platicarte pues de lo que estamos haciendo ahí en el instituto, ya cerrando el año, este año que ha sido de bastante trabajo, sí, bastante impulso a atender a las juventudes en nuestra ciudad, y pues estamos cerrando el año ya para finalizar con nuestro Premio Municipal de la Juventud, que justamente pues la tarea de hoy es invitar a los jóvenes que están haciendo algo extraordinario en nuestra ciudad, en diversas categorías que tenemos, que se vayan a inscribir al instituto, que participen en este premio, y que se les va a reconocer y dar visibilidad, sobre todo ante la ciudadanía. Justo estuvimos hablando aquí en el estudio de esta convocatoria, en la que los jóvenes tienen toda la oportunidad de participar y demostrar todo el trabajo que han realizado en diferentes vertientes. Nada más rápidamente, Gonzalo, recordemos las categorías justamente. Sí, esta convocatoria se publicó el 8 de noviembre, uh-huh. Se cierra el 8 de diciembre, y las categorías son emprendimiento, compromiso social, educación, ciencia y tecnología, impulso al deporte, uh-huh. Impulso a las artes y a la cultura, y me está faltando protección al medio ambiente. ¿Dónde pueden encontrar esta convocatoria? Porque estamos a 9 días de cerrarse. La pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos como Injuvem, en Instagram y Facebook, también en mis redes personales, estoy como Gonzalo Solís, y ahí buscan la convocatoria, está fácil, la estoy publicando casi todos los días.
entran al link, tienen todos los formatos, hay que llenarlos, lo imprimen y lo entregan en el Instituto de la Juventud. Ok, ¿y qué tal la respuesta de los chavos? Pues bien, la verdad es que vamos bastante bien en los números, contentos de ver que hay mucha participación. Más, yo espero que el año anterior tuvimos 200 inscritos. Vamos a ver a qué cifra llegamos este año, yo creo que se va a superar. Porque también hay más confianza de los jóvenes, de claro, que vieron un proceso transparente y limpio el año pasado. Y eso los motiva a que sí hay reglas establecidas, a que sí hay transparencia y que sí se califica y premia a los mejores en sus categorías. Muy bien, Gonzalo. Oye, también hablando de la participación de los jóvenes, se dio la apertura para el Comité Municipal justo de Atención a la Juventud. Así es. Platícanos en qué consiste, porque de aquí van todas las opiniones de los jóvenes que están en la cotidianidad. Pues. Así es. A ver. Como NAJ le decimos, esas son sus siglas, uh-huh, así lo conoce mucho la gente en general. Luego dicen, bueno, ¿y qué es el Comunaj? Y siempre escuchamos, bueno, es que yo quiero que me escuchen, es que yo traigo uh-huh propuestas, yo quiero llevar esto, quiero hacer esto, me gustaría que mi colonia interviniera en el parque, me gustaría que hubiera un festival de música folclórica en el parque tal. Y dicen, bueno, ¿a dónde voy? Pues justamente para esas inquietudes existe el Comité Municipal de Atención a la Juventud. Es un comité donde hay 30 jóvenes. Ahorita lanzamos hace un mes una convocatoria para abrirlo. Uh-huh. Buscamos la equidad en el comité, que haya más mujeres, porque también estamos comprometidos con que haya más participación de mujeres jóvenes en este comité. Vamos a estar cerrando el viernes, vamos a darles estos últimos días. Alrededor de 20 inscritas llevamos ahorita, y eso uh-huh habla muy bien de la juventud y de las mujeres jóvenes que quieren involucrarse. Y entonces este es el organismo para escucharles, para que el gobierno se comprometa con los jóvenes, con las juventudes, para sacar programas, esfuerzos, rescatar espacios públicos, impulsar alguna política nueva de atención. Este es el medio, este es el espacio, ahí se les escucha, y esto es pura participación ciudadana. De esta participación ciudadana, Gonzalo, extraen, digamos, los faltantes, de acuerdo a los chavos aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuáles son las principales? ¿En qué hay que seguir trabajando? Yo creo que nos hace falta meternos en temas de educación financiera, en temas de conocimiento de derechos, cuáles son los derechos de las juventudes, cuáles son sus obligaciones, ¿no?, y correlaciones, sí, claro, con el gobierno. Pero también hemos avanzado en temas como en cultura, como en deporte, porque es cierto, las juventudes, si hay bien un instituto del deporte tuxtleco, el INDETUX, a nosotros nos corresponde ver desde la visión y la perspectiva de la juventud qué deporte realiza. Entonces, por eso, este año nos metimos mucho con la calistenia, un deporte que casi no se le había dado impulso, pero que lo practica mucho las juventudes en la ciudad. También hemos avanzado en lo social con temas de equidad de género, igualdad sustantiva, de construcción masculina, porque estamos a partir de esta generación, que es la que nos va a relevar, tratar de mermar algunas problemáticas sociales que ya nos están costando hoy en día, que conllevan incluso a problemas de salud mental, y entonces estamos atacando los orígenes. Y en todo ello, me decías antes de iniciar esta entrevista, que las mujeres han estado muy participativas, las han incluido, y qué bueno, porque se requiere de esta perspectiva de género. Así es, yo creo que hay un compromiso real con el ayuntamiento, por supuesto con nuestro presidente municipal, el licenciado Carlos Morales, y nos encomienda esto, ¿no? Dos grandes cosas y pendientes que tenemos en la ciudad es seguir impulsando la participación de las mujeres desde el ámbito ciudadano y desde el gobierno, y también atender a las juventudes en su máxima capacidad y expresión. Gonzalo, estamos hablando de un cierre de año donde han realizado diferentes convocatorias, participaciones, todos incluyendo a los jóvenes, algo que probablemente no se había visto como esto del premio, que lo están retomando. Vaya, sí se habían hecho en otras ediciones, pero se está retomando con mayor fuerza. Sí, se han hecho desde que asumió nuestro presidente municipal, el licenciado Carlos, se retomó este premio, que creo que es importantísimo porque da visibilidad a las juventudes, da reconocimiento, motiva, inspira, porque hay gente allá afuera que está haciendo cosas en beneficio de la ciudad, en beneficio de la ciudadanía, de nuestro Tuxtla, y que nadie lo está conociendo. Por lo menos ahora estamos reconociendo, aparte que hay un premio efectivo de 15 mil pesos. Muy bueno. La sociedad está sabiendo de ellos, y eso motiva, porque también es necesario el reconocimiento, claro, para impulsar a mejorar, incluso hacer más cosas en beneficio de Tuxtla.
Muy bien, Gonzalo. Oye, ¿cómo acercarse para este comité de jóvenes que van a estar ahí haciendo el análisis para poder dar las propuestas hacia el ayuntamiento? ¿Cómo poder acercarse? Por ejemplo, algún joven que tenga alguna iniciativa, ¿cómo puede acercarse? Pues nos pueden contactar a través del Facebook, del Instagram o ir al instituto. Nosotros sesionamos una vez por mes. Ahí pueden llegar como jóvenes ciudadanos externos a escuchar y a participar y a proponer, ¿no? Ahí no se le niega la participación a nadie, los queremos escuchar y va a haber un espacio dentro de esa sesión que llevamos a cabo cada mes para escucharlos, valorarlos y vincularlos con las comisiones que conforman este comité, ¿no? Para que sepan exactamente las fechas, ¿pueden ingresar a alguna página o ustedes publican cómo es la situación? Pues yo creo que a partir de ahora vamos a estar publicando cuándo vamos a estar sesionando, por si hay algún interés de algún ciudadano que no meramente esté ya como miembro del comité, pero que tenga alguna propuesta, que sí pueda llegar con antelación, decirnos yo quiero estar como un observador y como una voz. Muy bien. ¿Y cuál es la manera adecuada de conformar esta propuesta? Porque definitivamente no pueden llegar nada más así y decir yo tengo una propuesta. O sea, hay que hacerlo todo de manera formal, ¿no? Sí, hay que llevarlo por escrito a nombre del instituto, la solicitud hacia el instituto. Vamos a platicarlos con las comisiones, dependiendo de las circunstancias, porque también entender que hay finanzas que cuidar, que eso también es, habla de la buena administración de la ciudad. Y dependiendo de eso, veremos si es factible o no, o ver la forma de llevar a cabo la propuesta sin que le cueste mucho a la ciudadanía, pero que también ataquemos lo que se busca. Muy bien, Gonzalo. La invitación para todos los jóvenes que nos están siguiendo en las plataformas de Diario TV Multimedia y también en el 97.7 de FM, la radio del diario. A ver. Pues que nos sigan. Estamos en Facebook, en Instagram como Injuvem. Su servidor está como Gonzalo Solís, igual en Instagram, en Facebook y hasta en Twitter. Y pues que sepan que el Instituto de la Juventud tiene las puertas abiertas. Aquí no se les cierra a nadie, se les escucha a todos y que únicamente nuestro fin es servir a las juventudes de la ciudad. Muy bien, Gonzalo Solís, muchísimas gracias, no, gracias por esta entrevista. Por supuesto que el tema es amplio, ya quedamos también que los ganadores del Premio Municipal de la Juventud estarán aquí en AM Diario con la primicia. Así es. Porque es muy importante destacar el talento, el ímpetu, las ganas de estos jóvenes para que podamos seguir impulsándolos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Lucero. Muchas gracias. Gracias a ti. Y con esto, bueno, sí, vamos a la encuesta antes de despedirnos. La encuesta que circula todavía durante esta semana. ¿Cómo calificas la marcha del presidente AMLO? Usted tiene tres opciones para contestar. Bien, el pueblo mostró unidad. Mal, es una campaña política. Y la tercera opción es no me interesa. Ahí está para que usted conteste, comparta. Y Efraín Meneses estará dando los resultados el día viernes en Chiapas al cierre. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta transmisión. Por supuesto, me despido también de todos a través de la radio del diario. Manolo Vázquez está en los controles ahí y Charly Solís en los controles de Diario TV Multimedia. Muchas gracias, soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le espero mañana, 8:00 de la mañana, AM Diario. Editorial de Diario de Chiapas. Los protagonistas de la 100.000 veces nombrada reforma electoral están jugando al ajedrez para que en definitiva se reúnan en el pleno de la Cámara de Diputados y logren aprobarla, o en su caso desecharla, y que las cosas sigan como están. Después de aprobarse en comisiones, los legisladores federales tienen que emitir su voto para que el Instituto Nacional Electoral vuelva a cambiar de nombre, desaparecer a los órganos descentralizados estatales, en el caso de Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, IEPC, y a los tribunales electorales estatales, así como elegir a nuevos consejeros bajo el palomeo del partido en el poder. Sin duda que, si de ahorrar dinero se trata, la propuesta es fabulosa, pero la pregunta que todo mundo se hace es, ¿por qué ahora, justo en este momento, cuando se está en un año y medio de tener una elección mayor, donde se elegirá al nuevo presidente de México, a gobernadores de 7 entidades y miles de alcaldes o alcaldesas? Ahora que, si el problema es Lorenzo Córdoba, el presidente nacional del INE, pues muy caro le costará a la democracia este berrinche.
¿O acaso es el pretexto para tomar el control del conteo de votos para las subsiguientes elecciones, tal y como lo hizo el revolucionario institucional durante más de 70 años? En esto de la política, la ciudadanía ya sabe lo que son las traiciones, y los políticos saben que los mexicanos olvidan muy pronto los agravios. ¿Será por eso que se dio una pausa para convencer a algunos diputados del PRI, PRD o PAN de sumarse a Morena? La del martes 6 de diciembre será una sesión que quedará inscrita en la historia de México. El país se juega todo, uno u otro bando, por llamarlo de alguna manera. Tendrán cabida en los anales de la historia, no porque se apruebe o se deseche, sino porque el tiempo dirá si fue correcto. Y esto último se dice por las verdaderas intenciones que se tienen bajo la manga. Al final, la democracia será la que conserve, se fortalezca o vaya al precipicio. Ojalá los que representan al pueblo hagan lo correcto, sea cual sea su voto.